visita la alcaldesa de Loreto, Paola Cota Davis, el basurero municipal. Destaca trabajo coordinado del Ayuntamiento de Loreto para reducir drásticamente quema de basura. Mencionó que anualmente registraban de 96 a 98 quemas anuales, por lo que en la actualidad solo se han registrado 6 incendios. Nos encontramos aquí en el basurero municipal, en donde gracias al esfuerzo de la Dirección de Ecología y de todo el personal que aquí trabaja, pues yo venía a ver basura y pues como pueden ver, no hemos encontrado grandes masas de basura y esto es gracias al ordenamiento que hemos puesto aquí en el basurero desde que inició la administración. Antes, un promedio de 96 a 98 quemas anuales. Hoy, a casi 2 años de cumplir el gobierno municipal, solo hemos tenido, lamentablemente, 6 incendios. Esperamos seguir con este ordenamiento. Quiero agradecerle a la ciudadanía que ha respetado la reglamentación que hemos puesto aquí en el basurero, a todo el personal que trabaja incansablemente. Allá al fondo pueden ver la máquina que con los recursos propios del ayuntamiento, recursos de sus pagos de licencias, de prediales, se pudo comprar hace ya un poco más de 1 año, ahí está la máquina, lo cual nos ha podido ayudar a meter este orden aquí. Cota Davis anunció que se trabaja en lo que será el próximo relleno sanitario en Loreto y se encuentran en los trámites para hacerlo realidad.